La persona que llegue a pedir protección ya va a poderlo hacerlo en cualquier punto fronterizo. Quizás eso suceda, en la cual siempre el gobierno ha querido recibir a las personas de manera regular, porque es un poco simpático. Si yo no puedo entrar por la puerta de entrada, pues puedo entrar por el patio. El día de hoy se dio a conocer que se está negociando los cambios del convenio del tercer país seguro entre Estados Unidos y Canadá, donde quizás termine ya la entrada irregular por el camino Roxham Road, antes de este 31 de diciembre del 2021, antes llamado este convenio Safe Third Country Agreement. Antes de aclarar en qué consiste este convenio, quiero que sepa que Canadá tiene convenios que respetan los derechos humanos y ayudan a las personas vulnerables y desprotegidas a ser protegidas en Canadá. En 1951, refugiados y apatriados tuvieron una definición según el convenio de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, en donde en esta asamblea extraordinaria se determinó que el derecho a los refugiados es una cuestión importante y habla de todos los servicios que deben tener las personas que llegan a otro país para protegerse. Además, veamos que se firmó entre Estados Unidos y Canadá el convenio del tercer país seguro. Este convenio del tercer país seguro se inició en diciembre del 2004. Eso fue después de los atentados de las Torres Gemelas, donde se decía claramente que las personas pueden venir a Canadá a pedir protección siempre y cuando tengan a un cónyuge, un tutor legal, un hijo, padre, madre, hermanos, abuelos, nietos, tíos o sobrinos. Es decir, que las personas pueden llegar a Canadá por la frontera en los puntos de entrada regulares que le llamamos. Si usted no tiene esas personas que lo van a recibir de la familia, pues usted va a ser reenviado a los Estados Unidos, donde supuestamente será escuchada su petición de refugio. En la realidad, las personas cuando llegan a Estados Unidos, muchos de ellos son encarcelados y reenviados a sus países sin ser atendidos según la convención que también Estados Unidos tiene firmado de proteger a este tipo de personas. Ahora, mientras tanto, Inmigración Canadá ha atendido a las personas de manera irregular, es decir, con el objetivo de respetar los derechos de los refugiados, quienes no tienen familiares en Canadá, pues el gobierno canadiense pues ha atendido a las personas en el camino Roxham Road desde hace ya casi 17 años. Pero esto estuvo cerrado durante la pandemia. Ahora, el 22 de noviembre del 2021 se abrieron las fronteras y al día de hoy, casi un mes después, cerca de 2,000 refugiados han llegado aquí a Canadá, es decir, casi 100 personas por día. Le quiero decir que la mayoría de ellos, el 66%, no tienen las vacunas requeridas y por eso provincias como Quebec, quien tiene este recibimiento por el camino Roxham, pues está reclamando de que debe de cerrar ese camino por la cuestión de la nueva variante Omicron que está haciendo grandes cambios en las cuestiones de la organización social porque hay que proteger la salud pública. Por otro lado, tenemos que la Corte Suprema de Canadá dijo claramente que el problema que hay en realidad con el convenio del tercer país seguro es que entre Estados Unidos y Canadá se están violando los derechos internacionales. El año pasado, la juez Anne-Marie MacDonald determinó claramente que la Corte Superior de Canadá tiene que obligar a anular ese convenio. Claro, el gobierno federal apeló la decisión y pues en estos días, muy pronto, la Corte Federal va a dar su decisión final. Porque claramente se menciona que el artículo 7 de la Carta de Derechos y Libertades Canadienses está siendo violada. Y bueno, antes de que den la decisión del gobierno de la Corte Suprema, el gobierno está actuando y dice, pues yo tengo que negociar ese convenio para que se actualice, para que se vea cómo va a hacerse ahora la llegada de los nuevos refugiados. Y bueno, pues este convenio que les mencionaba, ya tiene 17 años, posiblemente tenga los siguientes cambios. Estos cambios son los que yo deduzco, los que creo como experto en la materia, que va a suceder en el futuro. Primero,
la persona que llegue a pedir protección ya va a poderlo hacerlo en cualquier punto fronterizo. Quizás eso suceda, en la cual siempre el gobierno ha querido recibir a las personas de manera regular, porque es un poco simpático. Si yo no puedo entrar por la puerta de entrada, pues puedo entrar por el patio, y eso significa que de todas maneras tengo el convenio de protección, solo que pues de esta manera los agentes de seguridad, los agentes de frontera y los agentes de la Guardia Nacional, pues están recibiendo a las personas directamente, pues para ayudarles y proteger su derecho a ser protegidos. Ahora, segundo, posiblemente se alarguen las excepciones. O sea, es, claramente no todo mundo va a poder entrar, pero no sé cuáles excepciones están haciendo. Claramente el gobierno está diciendo, quizás no será el mejor convenio que vamos a hacer, pero no hay nada perfecto, pero vamos a hacer lo máximo que se pueda proteger el convenio entre los dos países. No sabemos, pero quizás Estados Unidos haga compromisos en la cual diga, a lo mejor sí, si ustedes llegan a la frontera y nos ha atendido y por alguna razón no entra en en Canadá, pues quizás haya algún derecho que usted podamos respetarle en la cuestión de que sí sea escuchado y no sea encarcelado como sucede actualmente en los Estados Unidos. Y por la otra, quizás Canadá evitará la expulsión de las personas que lleguen a Canadá siempre y cuando se haga un proceso justo y equitativo. Bien, estaremos a la expectativa de lo que sucederá de este paso importante, de este cambio del convenio de tercer país seguro. Y para ello, pues bueno, SEI Canadá les estará informándoles en el futuro este nuevo convenio, cómo va a quedar esta firma entre estos dos países. Ahora, tenga cuidado que las personas que desean solicitar refugio, en el fondo, no necesita pagar porque el gobierno no cobra nada, no necesita pagar a nadie para ese servicio. Ahora, porque está ofreciendo también una base jurídica gratuita cuando se encuentra dentro de Canadá y está pidiendo el refugio. Si usted desea, pues puede solicitar una consulta con algunos especialistas en la cual un servidor puede ayudarle a dar claridad y información sobre cómo están los procedimientos y si su caso tiene viabilidad. Porque cuidado, una persona que pide refugio puede tener grandes consecuencias y desastrosas, porque si no están bien asesorados, si no tiene usted claridad de lo que está pidiendo, no significa que porque tenga usted temor ya lo van a aceptar. Recuerde que hay una definición desde 1951 que hay que respetar y pues bueno, esto ocasionará que usted pueda ser expulsado. Por eso es que es importante estar informado para que no vaya a cometer y pensar que todo va a ser así muy fácil y que al rato usted se va a quedar porque escuchó a alguien de la familia o alguien en las redes sociales que lo pueda hacer. Es factible, es viable, pero solo para aquellas personas que realmente tienen temor de su vida y que tengan algún fundamento. Si usted es cliente de SEI Canadá, usted seguramente ya recibió esta información en su email, así es que usted ya sabe cómo contactarnos, cómo usted puede recibir información detallada. No dude en comunicarse con nosotros para recibir un consejo especializado y saber cómo usted puede aplicar su derecho de protección internacional. Muchas gracias, se despide de ustedes el señor Jesús Hernández, consultor en Inmigración Canadá, y estaremos informándoles todas estas situaciones y estos cambios para que usted tenga la mejor información legal para pedir protección en Canadá. Muchas gracias, estamos viendo. Hasta luego.